Buenos días, mis soles, ¿cómo estáis? Bueno, hoy es sábado y, bueno, primero de todo, perdonadme por esta voz de ultratumba que tengo por las mañanas, porque hace poquito que me he levantado y aún estoy medio dormida, eso que me he duchado y todo, pero sigo dormida. Y bueno, nada más deciros que hoy nos acompañáis al súper, al supermercado, bueno, a la ruta de los supermercados, para que veáis lo que compramos, qué alimentos escogemos, cuáles son más saludables. Y así enseñaros un poquito, pues, lo que comemos y qué cosas compramos, ¿no? Así que nada, bueno, nada más, buenos días y ahora nos vemos. Hola. Bueno, ahora vamos dirección al Sclax, primero, que no hemos ido nunca, la verdad no hemos ido nunca y vamos a probar a ver qué encontramos y así también nos enseñamos un poquito qué hay. Y nada, ahora nos vemos. Adiós. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a entrar ya. Y ahora os iremos enseñando lo que vamos comprando, ¿vale? Bueno, aquí en el Sclat de momento ya hemos visto que tienen un poco de todo, ¿eh? En plan, cosas para el jardín, librería, chuches. Está todo un poco mezclado, ¿no? A ver. Ah, las sillas. Es que está como todo mezclado, ¿no? Mira, huevos. Sobre todo tenéis que mirar que tengan el código cero, donde pone es de España y luego el siguiente dígito es un cero. Entonces eso quiere decir que es ecológico, ¿vale? Y si no el 1, que es el más o menos, el que más o menos puede estar mejor. El 2 y el 3, huevos caca, no valen. Una pluma. ¿Eso será que es muy natural o qué No, código es? uno no. Bueno, camperos, no está del todo mal Estos son tampoco. menos. ¿Cuáles? Eso es el uno. Es que yo creo que aquí no van a tener ecológicos, ¿eh? El Dani ha 4 euros. encontrado los 4 euros. ¿Va en 4 euros. serio? No, pero porque ahí van 4 euros 12. 12. Ah, pues a 2 euros. Vale. Son aparatos. Pues mira, es la primera vez que vemos huevos en docenas, porque todos los ecológicos siempre los hemos encontrado Sí, de pero 6 espérate. a que No, sí. porque son diferentes. Estos de arriba son Pero diferentes. pone eco. Yo creo que también tienen que ser de código cero. Sí, correcto. ¿Sí? Sí. Pues mira, genial. Pero estos son 12. Sí, son 12. Es una docena y aquí van 6. ¿Y por qué estos valen más caro? 2,39. Pues no, más caros no. Valen 2,39. Pero solo media. Claro, 6. Y esto es 3,95. No nos vale, ¿no? El Dani siempre haciendo sus cálculos. Siempre está calculando. Para ver lo que sale más barato. Que está bien. Hemos cogido la docena entonces. Mirar aquí en los test. He cogido el terroibos con especias y lleva aquí, no sé si se ve bien. Rooibos 88, canela, cardamomo y jengibre. La verdad es que lleva buenas especias, muy antiinflamatorias y tiene un sabor súper bueno. Y también he cogido para probar el de jengibre y cúrcuma, que es de Pompadour. Y este, a ver si lo encuentro, lleva también jengibre, me encanta, y es muy antiinflamatorio. Cúrcuma y regaliz, que también son muy antiinflamatorios y van súper bien para nuestra barriguita, así que esos me llevo. Amor, muero de amor. Aguacates. Oh, otro de mis vicios, fresitas. Vale, sí. Uy, Un euro. ¿cuántas?
Ah, vale, perfecto. Sí. El Dani se agobia, mira. Cara de agobiado del Dani, con cara de agobiado. Pues eso, sí, haremos una parada en el Aldi y luego ya nos vamos a Mercadona, al campo. ¿De verdura no tenemos? Tengo que estar en todo. ¿Puedes explicar, Dani? En pantalón corto. No lo pongas en vertical. ¿Me quieres dejar? ¿Me quieres dejar? Claro, si lo pones en vertical. No se verá luego bien en el vídeo que vaya a ser igual. Están todos, Dani. Se va a hacer todo un youtuber especialista. En pleno abril, en pantalón corto. ¿Me explicáis estos? ¿Esto? Sí, hace calor, pero tampoco hace tanto calor. ¿En verano qué te vas a poner? Vas a ir desnudo. Cuando escucha canciones, aunque no se las sepa, bueno, no se las sabe, empieza a silbar intentando seguir el ritmo, pero se lo inventa, o sea, la canción así. Es mejor mostrarlo. Hazlo. Ningún sentido. Ningún sentido. Arrítmico total. Y me molesta, tío, me da rabia. Sí, no sé. Sí. Bueno, ya estamos en el campo y estamos ya mirando un poco lo que vamos a coger. De aquí de momento hemos cogido nada, una mascarilla del pelo. Se ha pasado un chico de aquí del campo y le da cosa grabar de la gente. Porque a veces no te dejan grabar y te pueden llamar la atención, entonces pues me da un poco de vergüenza. Estoy grabando. Sí. Pues vamos a buscar lo del plumero. Es que grabando se nos va la pinza. No sabemos ya lo que hacemos. Bueno, os voy a explicar un poco porque lo que vamos a hacer hoy después de comprar y todo esto. Me pongo aquí que hay más luz, parece. Y bueno, después de comprar y bueno, sacar toda la compra en casa, sacar a la bimba y todo esto, haremos un poquito de limpieza porque hoy vienen los padres del Dani a hacernos una visita por la tarde y eso, pues seguramente merendaremos algo y tal. Plumero, nos hemos encontrado. En verdad el plumero lo queremos porque para quitar así el polvo rápido de un día que dices, ostras, tengo prisa, ¿sabes? Para de no hacerlo con trapo y tal, ahí con el líquido y todo, pues cogemos un plumero, hacemos así, pim, 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 que es lo que vamos a hacer hoy, porque no tenemos prisa. Pim, 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 pim. Y pasamos el plumero y luego ya pues barremos, fregamos. Oh, tu padre. Sí, eso lo hace mucho el padre, el Lari. Le pone sonidos a todos, ¿sabes? Bueno, yo también, pero él más. Bueno, pues eso, ¿cuál cogemos? A ver. Ah, mira, hay uno el de un más euro. Barato, vaya. Un euro. Ay, pero eso es muy, muy, muy delgado, ¿no? O sea, o eso luego lo abres y se.
se hace grande o cómo va esto. No, yo decía esto, los típicos de toda la vida, de no te que joder, tenía mi abuela. ¿7 euros? Joder, pero esos son los que van bien. Hay que intentar no decir palabrotas. Perdón. Pues sí, que cogemos este. Es que este tan, ¿tú crees que esto va? Esto, mira, suelta pelos por todos lados. Ensucia más que limpia. Yo... Pues nada, gastarse dinero. Mira, y este de 4,90. Mira, esto de 4,90. Esto. Este pequeñito. Ese, ese de toda la vida. Ese es el de toda la vida que tienen las abuelas y van súper bien. Y en realidad, a ver, no es el grande porque el grande cuesta 7 euros. Pero este vale 4 euros. Está bien, ¿no? Y es suave y no suelta, no suelta los pelillos estos, ¿sabes? Huele como a mierda, tío. Dani. Dices, ¿tenemos que...? Ay, sí, huele. Huele mal. Como a caca. Huele a caca. Bueno, pero da igual, esto no, ah, no se va a quedar el olor. Es fatal. Es que si no. Wingardium Leviosa. Mi lista. Bueno, mi lista, que la hago yo durante no, la semana, he básicamente, yo, no, y hoy le he apuntado 4 cosas. Al otro paso. Bueno, ya hemos acabado de comprar la comida y ahora vamos a buscarle un regalo al padre del Dani, porque fue su cumpleaños el mismo día que yo, el 10 de abril, y no le regalamos nada, entonces... Vamos a buscarle, pues no sé, algo. En teoría le estamos buscando un jersey, o, bueno, un jersey no, porque ahora con el calor que hace un jersey no. No un, ¿qué has dicho? Una camisa o... No me cortas un poco, ¿vale? Una camisa o qué, no sé. Bueno, vamos a ir mirando algo de ropa, una sudadera, porque tampoco juega... hay mucho que ver, aquí. Bueno. No, estamos donde era el campo, igual que hay como tiendecillas o algunas tiendas. Si no, pues algo relacionado con el deporte, yo que sé, algún, como juega pádel, algo de pádel o algo sí. Así, ¿sabes? Y nada, eso. Que vamos a acabar en el Decathlon comprándole una sudadera o algo de deporte. Sí, algo así, va, seguramente. Va si no encontramos ninguna camiseta así chula o camisa. Nada. Bueno, pues nada, ahora sí, luego os enseñamos a ver qué compramos. Al final ya le hemos comprado el regalo al padre del Dani y nada, le hemos comprado... Explica qué le hemos comprado. Una camisa, sí, estoy reventado, no puedo más, me pican los ojos y todo. Hemos cogido una camisa de color verde, verde azulado, agua, verde, sí. Sí. Un momento, es que estoy sí, es que estamos en el coche. Nada, una camisa verde de agua o así, ¿eh? Con unas bermudas... De color azul marino. Sí, un azul oscuro. Sí, un azul marino. Así para el veranito, porque le gustan mucho estas este tipo de ropa así. Más clásico, más sencillo. Y nada, pues eso, ahora ya nos vamos. Es que os íbamos a grabar en era Springfield donde hemos ido, pero no nos han dejado grabar. Y hemos hecho una foto, a ver si la puedo poner por aquí, para que la veáis. Y nada, pues eso, ahora lo que vamos a hacer es que a lo mejor vamos a cambiar los planes, porque en teoría iban a venir los padres del Dani, como ya os he dicho antes, a casa, y van a venir a tomar un café o a pasar un poco la tarde a las sobre las 6-7. Lo que pasa es que al final me parece que nos han dicho que ellos iban a comer fuera y que quizá iban al Rips. Claro, eso tienta mucho. A lo mejor, Dani, nos quiere matar. Casi nos estrellamos. Pues eso, y ya iréis viendo a ver qué pasa al final. Bueno, al final, como veis, estamos en el Rips, así que hemos acabado aquí. Ahora os enseñamos qué pedimos, ¿vale?
estamos con el pijama, tío. No, yo no. Bueno, yo sí, mira. Estamos con el pijama. Yo solo el pantalón. Como no, un pantalón corto. El Dani, para variar, sea invierno, verano, primavera, otoño, tardó, iba a decir, siempre en pantalón corto y manga corta. Y nada, pues eso que... El Dani está muerto de sueño. Nada, ¿En aquí? ¿Bimba, ven? Ven, 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 mi amor, ven. ¿Queréis ver a la Bimba? Bimba, ven. Ven, chica, mira. Es fácil llamarla. ¡Ay, qué bien, Dios! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, los papis, mi amor! ¡Te quieren los papis, mi vida! ¡Ay, mirad, mirad eso, por favor! ¡Mirad cómo se sienta! ¡Es que... ¡este culo que es, mi vida! ¡Este culete! Hemos estado comiendo ahí en el Rips con los padres del Dani y todo, pero vamos, toda la comida. Y ahora, y justo antes de irnos... Que ha sido, sí, antes de irnos, antes de la parar. Madre del Dani se ha levantado y dice, voy al lavabo. Al servicio. Voy al lavabo, sí. Y vale, vale, no sé qué. Y de repente, se va al lavabo y de repente vemos una mano de alguien que le hace al Dani. Así como no. En el brazo, ¿no? No, no, no. Ah, ¿no? He cogido, se ha mojado el dedo en una botella de agua que tenía en la mano. Es verdad. Y me ha metido el dedo en la oreja. Ah, es que eso yo no lo he apreciado porque, claro, no he notado la sensación. Pues eso, le han metido un dedo en la oreja a alguien. Muy asqueroso. Y nos hemos girado como en plan, ¿quién es? Muy asqueroso. Y era un amigo nuestro, Manolín, que justo los teníamos, en al lado comiendo. O sea, había un muro, un murete así pequeño, tampoco era muy grande. Y los teníamos justo al lado. O sea, al lado comiendo, bueno, la Manolín, la Lauri, con su hija y unos amigos más y tal. Y no nos hemos dado cuenta hasta que... su madre se ha levantado al lavabo y Manolín se han cruzado y han dicho, hostia, ¿pero qué haces aquí? No sé qué, pues nada, estamos aquí comiendo. Y pues si nosotros estamos aquí al lado, ¿sabes? Ha sido muy bueno y no nos hemos dado cuenta. Y yo antes me había levantado al lavabo, cuando hemos llegado para comer. Pero yo no me fijo en la gente, yo voy al lavabo, ¿sí? Yo sí, yo soy muy cotorro. ¿No es cotorro? ¿Cotorro? ¿Cotorro? ¿Cotilla o...? Cotilla, yo soy muy cotilla, cotorro. O bueno, o sí, cotilla, sí. Y yo nada, me he levantado al lavabo, nada, no he visto a nadie. Incluso me he levantado, que justo en el murete ese había como una bandejita con ketchup, mayonesa, y el padre del Dani me ha pedido ketchup, mayonesa, y me he levantado y todo a cogerlo cuando ellos estaban justo al otro lado. Pero es que ni me he fijado. Y ha sido muy bueno por eso, no sé. Ha sido gracioso, nos hemos encontrado, ya nos hemos quedado ahí con ellos un rato, los padres del Dani se han ido. Los hemos mandado para casa, que ya era hora, que era muy tarde para ellos, y para casa. Y nosotros nos hemos quedado un rato con ellos, un ratillo, hemos dado una vuelta por ahí por el Splash, hemos comprado algunas cosillas, y ya está, ya nos hemos venido. ¡Joder! Bueno, no, hemos ido al chino luego, y ya nos hemos venido para casa. No paro de bostezar, tío. Es que el Dani todo el día está cansado. Sí, ¿eh? ¿Por qué será? ¿Trabajo mucho? Sí, pero no has trabajado. Ya, pero es el cansancio de la semana. Es verdad. Y nada, y eso, ya nos hemos venido para casa. Y ahora pues estamos aquí un poco en plan... Nos da pereza todo, pero ahora nos pondremos a hacer a lo mejor lo del foco. Y así ya lo tengo preparado. Sí. Esto de que habíamos visto un vídeo donde para ver cómo se podía hacer un foco casero y tal... Más que nada para empezar y eso. Y vamos a intentar. El Dani ya ha hecho casi la mitad del trabajo porque ya lo ha creado. Y solo nos falta forrarlo y eso. Así que luego, si queréis, os enseñamos cómo nos ha quedado. Yo ahora voy a ver MotoGP. No. Sí. No. Mientras lo hacemos. Pues eso. Y luego eso, os enseñamos cómo lo hacemos así un poco en plan rápido y cómo ha quedado. Hola otra vez, soletes. Pues nada, ya hemos hecho lo de el foco, que he grabado así un poco por encima como lo hemos hecho y ya lo habréis visto. Entonces pues nada, ahora Dani ha bajado un momento a comprar cinta adhesiva y eso para acabar de retocar unas cositas del foco y no teníamos. Y yo pues me he puesto a hacer la cena y bueno, voy a hacer chips. Son patatas y batata.
Y nada, esto al horno. Le pondré un poquito de aceite, un poquito de ajo en polvo, un poquito de sal. Y también le podéis poner pimentón rojo, que sale muy rico. Y pues nada, esto va a ir al horno, tipo chips, como patatas. Y también voy a hacer las hamburguesas que hemos comprado hoy, Eco. Y las haré a la plancha. Y luego pues cada uno, si quiere, pues se pone lo que quiera en la hamburguesa. Tomate, lechuga, queso... Cada uno se la pone a su gusto, huevo. Y nada, eso es lo que vamos a cenar. Voy a seguir con la cena. Cenaremos y supongo que... Bueno, no, antes dejaré la cena preparada. Iremos a sacar a la bimba. Después cenaremos y ya supongo que nos quedaremos viendo alguna serie o algo así, que ya que es sábado. La verdad es que nos apetece ver alguna peli o algo. Porque la verdad es que este plan nos gusta mucho. Porque entre semana no lo puedes hacer ya que tienes que madrugar y eso. Y trabajamos los dos. Así que el fin de semana pues aprovechamos un poquito. Y nada, luego si queréis os enseño cómo ha quedado la cena. Y después nos vemos, ¿vale? Cualquier cosa, si tenéis alguna duda sobre algo, lo que sea, durante todo el día del blog o lo que sea, en comentarios me dejáis vuestras dudas, vuestros comentarios, todo lo que queráis y yo os contestaré todo lo que pueda. Y nada, pues eso, dentro de un ratito nos vemos, ¿vale? Ya hemos cenado. Como nos veis las caras, estamos hechos. Tienes un ojo pollo, sí, más cerrado que este. Bueno, pues eso, ya hemos cenado, nos hemos puesto los pijamas, nos hemos tumbado aquí en el sofá y nada, vamos a ver una serie. Podríamos poner de Orange is the New Black. Pues es. Y pondremos la serie. Sí, bueno, la serie que poco vamos a ver, yo creo, porque ahora, nada, despedimos el blog, ya vale por hoy. Se acabó. Y eso, pues nada, dale a like si os ha gustado, dedito para arriba, suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Así que nada, buenas noches. Buenas noches. Y nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Soles. Soletes. Claro, claro. Hasta mañana. ¿Qué decimos? Hasta mañana. Hasta mañana, mis soles. ¿Mis soles? Sí, pues soletes, no, ahora soletes. Hasta mañana, soletes. ¿Sí? Necesitamos. Dani, el todo de arriba, esto. El de arriba. Sí, es que necesitamos todo esto, porque cagas mucho. Dani, tío. Qué mal, esto ya. Mucho, mucho. No quiero que me vean, ¿sabes? Ya, Dani, pero a veces te pueden llamar la atención. Bueno, si te llaman la atención, pues ya sabes.